El Claqueño Music presenta. El Claqueño Music presenta. Directamente desde el corazón de la Sierra Negra del estado de Puebla, México. México lindo y querido. Y cabalgando en la capital del mundo, New York, Nueva York, el polémico y argüendero CR9 al aire. CR9 al aire. CR9. Estás en la hora del Claqueño Music con el CR9 al aire. Conéctate, comparte y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube. CR9 al aire. Vamos a bailar. Vienen las guitarras peruanas para el famoso Fer y la organización Comadre Carlos. Porque eso habla de la triste historia de un enamorado. La triste historia de un enamorado. Para el Fer y la organización Comadre Carlos. De un enamorado. Pásame la noche. Salen las guitarras peruanas. Vamos a ver. Tratamos de conectar. ¿Y no sabes qué es? Es el castillo. ¿Qué tal, mi gente? Muy buenas tardes a todos. Saludándoles acá desde la capital del mundo, Nueva York, su compa Amador Castro. Estamos en la hora del Claqueño Music, el CR9 al aire. Empezamos con algo recordando al buen amigo Miguel Martínez, dueño y fundador del sonido Samurai, quien perdió la vida, perdió la batalla contra el COVID-19. Esta enfermedad que está, la verdad, muy complicada estos días. Y la verdad es muy triste, perdió la vida el buen Samurai, o sea, del sonido Samurai, Miguel Martínez, allá del estado de Puebla, Puebla capital, para ser exactos. La verdad, uno de los fundadores del sonido, estaba al nivel casi de, pues estaba al mismo nivel que de la Changa, del Cóndor, de esos grandes sonideros de México. Y lamentablemente, pues se nos adelantó el viejón y esperemos que, ahora sí, recordarlo con su música como siempre. Quiero saludar a la gente que está conectándose ya, Víctor Yudi, por ahí, carnalito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, brother. Pásatela bien en estos días, ya estamos a punto de regresar a la normalidad. Graciela Carvajal, hasta Coyomeapan, Puebla, está conectada ya. Voy a iniciar también con algo que me pidió una comadre mía de Tehuacán, Puebla. Mi comadre Lorena Jiménez me dice, compadre, quiero una canción de Roberto Carlos. Y claro que la voy a complacer para ella. Es una canción muy bonita, una canción que recordamos y que cantamos todo el mundo. Dice así. Pensabas que te ibas a reír de mi penar. Siento mucho
despertar y no sabes qué es? Es el Tlaqueño Music con el CR9 al aire. Comparte y disfruta. Ahí quedó un golpe más de bronco, la verdad, algo muy, una canción que quedó para toda la historia, ¿verdad? Quiero saludar a esa gente que está conectada, Germaín Nolasco, un gran periodista hasta Tehuacán, Puebla. Un abrazo, mi amigo del alma, Estela Meto, es un nombre, no es albur, Estela Meto. Roberto Berlín hasta Argentina, che, boludo, ¿cómo estás? Graciela Carvajal hasta Coyomeapa, Víctor Yuri Tenorio y García Rojas, que andan por acá también en la capital del mundo, ¿verdad? También andamos aquí ya a punto de regresar y la verdad me siento muy contento, muy feliz. Quiero también mandar un saludo muy fuerte hasta Tehuacán, Puebla, a un grupo de organizadores de músicos quienes la semana pasada se organizaron para llevar a cabo un evento para recabar fondos para todos esos músicos, para todos los grupos musicales que están ahora sí sin trabajo en estos días por la pandemia, ¿verdad? Es para don Mario Rodríguez, para Paco Rutia, para Ivonne Juárez y para otros compañeros ahí que se organizaron muy bien y recabaron fondos para ayudarse entre unos a los otros. Qué buena obra de caridad que hicieron, la verdad. Me siento muy contento por ellos, Dios los bendiga. Y sabemos que vienen tiempos mucho mejores, mucho mejores. Raza, lo dejo con otra complacencia que me pidieron algo de Roberto Carlos. Dice así, más o menos. Canción, ¿no? ¿Verdad? Digo yo, de Roberto Carlos, mi amigo del alma, una canción que le cantó a su santidad Juan Pablo II cuando llegó aquella vez en México, ya por los 80, ¿verdad?
Quiero saludar a esa gente que está acabando de conectar. Bienvenidos, bienvenidos al show de Tlaqueño Músico, su compa el CR9, Moisés Temac, dice, vamos para el famoso Chango León, donde quiera que estés, carnalito. Alexis Chacorta, Salazar, hermano, espero que estés bien. Segundo Ávila también, carnalito, espero que estés muy bien. García Rojas, espero que estés muy bien, carnalito, bienvenidos. Quiero saludar a mi gente allá de la Sierra Negra. Panolti, Panolti, no estoy no viva, un pate necesita la costoria, caniente, postle. Nemecho Tlaspaloma desde Nueva York, Nimugni, Amador Castro. Para no me van étnicas, para no siendo griva, te no pones la costoque caliente postinte. Gracias, gracias. Ya saludé a mi gente allá de la Sierra Negra, de Tlacotepec, de Villa del Río, de Coachuspa, del Tepeyac, de todo lado, de todo lado. Los dejo con otra canción, una canción muy bonita que me pidió un amigazo que tengo ahí en el trabajo. Esta es una canción, es de un grupo allá de Atlixco. Mucha gente se va a identificar con esta canción. Y para más, para los que estamos de este lado, la verdad es una canción muy bonita que se llama Mis Raíces, del grupo Cariño. Escúchenla y compártanla para que vean cómo se van a identificar con esa canción. Vámonos recio, que dice el grupo Cariño. Mis Raíces, para ustedes. Con el CR9 al aire, conéctate, comparte
y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube, CRNB al aire. Ahí quedó mis raíces del grupo Cariño de Atisco Puebla, complaciendo a mi compita Bernardo Martínez, que ya tenía días que me la andaba pidiendo el viejón. Ahí está tu canción, viejo, una canción, la verdad, que los que estamos de este lado nos identificamos mucho con esa canción, la verdad, una canción muy bonita, que por si no la escucharon ahorita. Bienvenido, nos está conectándose Rosita Lima Castro. Dice, saludos, saludos, Roberto Tarax también. Saludos hasta Guatemala para Pati Carrera, coleccionista de canciones hasta Delaware. Allá está el tremendo gordo, ese gordo famosísimo allá por todo Maryland, por todo Washington DC, ¿verdad? Es uno de los gordos más queridos de esa zona, originario ya de Tezonapa, Veracruz también. También para Adrián Castro Flores hasta Guadalajara, Jalisco. Saludos, saludos, mi hermano, espero que esté muy bien. Los voy a dejar y me voy a despedir con una canción muy bonita que fue muy un éxito allá en los 90, algo de los Mierda, ¿verdad? Una canción que quedó para toda la vida, para muchas generaciones. Vámonos recio, este es de los Mierda, dice algo así, tímida. Tanto tu timidez, atrévete a ser feliz, que estoy esperándote y tengo de par en par las puertas del corazón. Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor y déjate acompañar. Porque eres tímida, tan dulcemente tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. Pero eres tímida, tan tristemente tímida, y cuánto lo daría yo por tu felicidad. Si acaso tienes temor, un beso puede ayudar. Acércate más así, respira junto a mi piel y dime esas cosas que repites pensando en mí. Porque eres tímida, tan dulcemente tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. ¿Sabes qué es? Es el Platinum Music con el Serra 9 al aire. Comparte y disfruta. Ahí quedó tímida, un exitazo de 2000 allá de los 90 que quedó para toda la vida. Quiero agradecer a esa gente que estuvo conectando conmigo, a Inara Martín, para Román Malfabón, hasta Tlaxcala, Tlaxcala, mi carnalito allá. Espero que estés muy bien, brother, ya pronto salimos de esta pandemia. Y a toda mi gente que me sigue a través de las redes sociales, muchísimas gracias, gracias, gracias. Tlaxocamati Miac, para Nostino Unibat, en Tlacoteque, desde Nogalictic, Tlacotepec, Huachuspa, Zacateligui, La Cumbre, Buenavista, Mazatiopa, Valle del Río, Pasosigua, Naragacita, todos ellos, Tlaxocamati Miac, Nostino Unibat. Gracias, gracias, mi raza. Sergio Rojas Reyes dice, está viendo el video, gracias, carnalito, ya estamos de salida. Pero nos vemos mañana en la próxima emisión donde vamos a tener otras canciones diferentes. La gente que quiera, mándame un mensaje o póngame ahí, ¿sabes qué? Ponme esta canción y se la pongo con mucho gusto, la verdad. Gracias a su compa Amador Caso 09. Esto fue el Tlaqueño Music desde Nueva York para todo el mundo. Nos vemos en la próxima.